Ara, en nom del grup mixt Ciutadans, la senyora de Rivera. Gràcies, presidenta. Señor Gordó, la estética, desde luego, no ha sido buena. No es cierto que, a pesar que muchas veces se dice de los escritos de los abogados que el papel lo aguanta todo, haciendo un símil con lo que dicen los paletas de los arquitectos, en este caso ni siquiera se aguanta. Pero es que, y cuando falla la estética, normalmente es un síntoma de que falla la ética. Y aquí, quienes han puesto en cuestión la labor de los abogados, que desde esta comisión no se ha puesto, porque ya hemos entendido que los abogados de la Generalitat, al fin y al cabo, son funcionarios y hacen su trabajo, y que en este caso lo que sí está claro es que se ha visto que, como no hay lógica jurídica, hay una dirección política, no los pongan más ustedes con estas defensas que hacen en la picota, porque son unos profesionales que se merecen trabajar en paz y, desde luego, con independencia. Y aquí, desde luego, se ha puesto en duda que se les haya dejado trabajar independientemente. Nosotros lo que queremos es que se deje claro y meridiano, porque es su obligación y porque es su obligación con la institución que ustedes representa, con el Consorcio del Palau de la Música, de que se va a ejercitar la defensa de estas instituciones. Y creemos que estaría en mejores manos, no por la profesionalidad de los letrados, que nadie ha puesto en duda, pero que entendemos que en este caso, podría haber una defensa de intereses contrapuestos, porque hay una implicación entre el Gobierno de la Generalitat, que es de Convergencia y Unión, y otras, bueno, el mismo señor Osácar, como podría haber una implicación, de hecho la hay, ya por los informes de la Fiscalía, que se aparten de la dirección de la llevanza jurídica de este asunto y que le releven a estos letrados, le releven de esta penosa obligación, porque no se puede trabajar teniendo encima, obligándote a hacer un cambio de criterio a cada, dependiendo de los acontecimientos políticos, en este caso de unas elecciones. Por tanto, nosotros nos unimos, y ya le tiendo la mano a los demás parlamentarios que me han precedido en el uso de la palabra, para quizás hablar de esto y les solicitamos a ustedes que lo valoren, porque no podemos estar poniendo en duda, no se puede estar poniendo en duda, primero, a estos profesionales, que bueno, que ya le digo que para nosotros queda aparte, sino el criterio con el que está actuando la Generalitat en la defensa del Consorcio del Palau de la Música y las demás administraciones. Muchas gracias. Gracias, señora de Rivera.